La era de GX ya llegó a Speed Duel. En esta ocasión vamos a revisar las estadísticas del próximo producto de Konami, la Duel Academy Box. Así es que comenzamos. YugiUnbox. Las estadísticas que les voy a mostrar vienen de 5 videos en los cuales se abrieron 6 cajas. Aquí les pongo el detalle de los canales que revisamos, así como la cantidad de cajas que abrió cada uno de ellos. En cuanto a la ficha técnica del producto, cada una de estas cajas trae un sobre y este sobre trae 8 cartas secretas. También trae 8 barajas construidas prácticamente con cartas comunes y 20 cartas de habilidad. La colección está formada por 24 cartas secretas, 200 cartas comunes y 20 cartas de habilidad. Pasando a los ratios de las secretas, tenemos que dentro de las cartas que más se van a repetir y que más fácil se van a poder obtener está el Ancient Gear Golem y Destiny Hero Dasher. Honestamente es una muy buena noticia, ya que a mí son de las principales cartas que más me interesan. Entonces este es un ratio de 1 prácticamente por caja. Esto no quiere decir que esté asegurada, sino que les va a salir ya sea una o la otra. O si compran una caja solamente, pues bueno, tienen una gran probabilidad de que les salga cualquiera de estos dos. Y también tenemos a lo que es Hidrogenón, Rainbow Dragon y Ultimate Ancient Gear Golem, con el ratio de 1 cada 2 cajas. Entonces en general estas cartas se van a repetir bastante y las van a ver muy seguido. Y pues pasando a lo que son las secretas que van a ser un poco más complicadas de obtener, pues destaca lo que es el Cyber Dragon, también está Floodgate Trap Hole, Tonsalog y Elemental Hero Flame Windman. Estos todos tienen el mismo ratio, que es de 1 cada 6 cajas, es decir, este ya es un poco más escaso. Este producto tiene muy poca variabilidad, prácticamente lo único que va a cambiar son las 8 secretas que les van a salir, de ahí en fuera todo se les va a repetir, entonces aquí yo no les recomendaría comprar más de una caja de este producto. Y pues si no les salió la carta que están buscando, pues lo ideal sería ver a lo mejor si hay alguien más que la tenga y que la quiera cambiar. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en el próximo YugiUnbox.